Las autoridades en una operación conjunta lograron la ubicación de un lugar en donde se almacenaba material de guerra y explosivos pertenecientes a bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión y el secuestro. Nuestro galo del departamento de Nariño sigue dando resultados contundentes y oportunos en el flagelo del secuestro y la extorsión. Esta vez seguimos afectando la estructura criminal y delincuencial Los Tonis, quienes delinquían en el municipio de Providencia. Continuando con la afectación de este grupo criminal Los Tonis, se logró la incautación de 2 revólveres calibre 38, un chaleco balístico, 11 barras de pentolita con un peso de 5 kilogramos, 160 metros de cordón detonante, 6 detonadores eléctricos y un fusil traumático, los cuales eran utilizados para intimidar a sus víctimas para cometer secuestros y extorsiones en la jurisdicción de este municipio y sus alrededores. Este armamento fue ubicado en zona rural de Providencia, según el reporte oficial de la Policía Nacional. La Policía Nacional continuará desarrollando operativos contundentes contra estas estructuras delincuenciales y criminales y hace un llamado, una invitación a la comunidad para que denuncien cualquier hecho delictivo que tengan conocimiento a través de la línea 123. El grupo de delincuencia común denominado Los Tonis, con estos elementos intimidaban a sus víctimas para cometer secuestros y presionar el pago de extorsiones en Providencia y sus alrededores.